Paco, ¿tú lo comprendes como ex hombre de seguridad en el País Vasco? Absolutamente no, porque entiendo que el ministro, antes que persona, antes que sus apetencias sexuales, está a su servicio, el que tiene que dar a toda España. Entonces, antes que estar en una fiesta, tienes que estar, con perdón, en un funeral. O sea, quiero decir, tienes que estar en un acto de recuerdo de una persona que fue un héroe. Que fue un héroe por, no porque le mataran, sino por luchar contra toda esta peña, ¿no? O sea, contra el nacionalismo, por luchar por la democracia, por luchar porque en su pueblo la gente pudiera votar algo diferente a lo que es ordenaban los de las pistolas. Y ahí es donde tenía que haber estado. Claro, por otra parte, si hubiera estado, lo hubiéramos criticado o no. Hombre, le hubiéramos criticado si hubiera hecho como hizo su jefe, como has contado, o sea, lo de hablar de dos países o tonterías similares. Escúchenlo de nuevo.